todos, mi nombre es Jonander y como ya sabéis los que me seguís, soy mago profesional, me dedico a la magia y hoy es un vídeo totalmente distinto a lo que estoy acostumbrado porque he traído mi furgoneta, una Volkswagen Caravelle, es una T6 y ¿por qué la estoy enseñando? Porque bueno, como ya sabéis yo trabajo mucho por toda España haciendo eventos corporativos, bodas, todo tipo de eventos, a veces por contrato hay hotel, otras me lo pago yo, pero muchas veces también está bien cuando hago magia de calle viajar con la furgoneta a la vez que hago magia y bueno, pues está interesante. Así que antes de nada, lo que os voy a decir es que todo lo que hay, casi todo es casero, lo hemos hecho nosotros, el reconocimiento técnico muy bajo, o sea, casi todo es cosas que se van aprovechando, como iréis viendo, y quien la tenga y quiera hacerlo, pues adelante, para eso está. Pues esta sería la toma por dentro, como veis, cama por aquí. Al fondo tenemos un baúl, que luego os explicaré toda la utilidad. El asiento es giratorio, como casi todos los modelos, se tiene que echar un pelín hacia adelante para girarlo. Tenemos aquí abajo lo que sería la calefacción estática, tenemos una huevasto, está ahí abajo. Como veis, aquí está la salida del aire caliente. Y allí al final le hemos instalado una batería auxiliar. Tiene un voltímetro ahí adelante que indica pues, el nivel de carga, tiene para varios USBs, mechero y varias cosillas para poder cargar y no quedarte tirado de la batería principal. Lleva un relé, con lo cual cuando estás en movimiento ese relé hace que se cargue la batería secundaria a la vez que la principal. Básicamente es eso, tenemos aquí dos maderos para sujetar junto al baúl la cama. Allí está la nevera, la veremos luego. Y por aquí abajo tenemos sillas, mesas y demás. Todo esto veremos ahora que desmontemos la cama. Para el montaje de la cama es muy sencillo. Esto es un colchón que pliega en tres, como se puede ver. Esto es un doble y se pliega en tres, de esta manera. Igual que el colchón se pliega al tres, si miras las tablas, son tres, del mismo tamaño que el colchón. Tiene una bisagra. Estas tablas las hemos mandado a recortar con la medida exacta. Lo que podéis hacer, por ejemplo, estos colchones ya se venden hechos en Amazon, nosotros lo pillamos Cafoa, me parece que se llamaba. Entonces las tablas que vayan de la misma medida que el colchón, por ejemplo. Para montar y desmontar la cama, muy fácil. Como digo, las tablas van en tres, con lo cual también se levantarían ahí. Y si yo ahora voy por el otro lado, se recogerían hacia aquí formando una especie de bandeja aquí del coche. Ahora se echaría los asientos hacia adelante y quedaría la bandeja de este modo. Tendría yo aquí estos maderos. Ahora os explico un truquillo impresionante para ellos. Y esto se echaría aquí, los asientos hacia adelante y la parte de atrás quedaría bandeja como vais a ver ahora mismo. El colchón iría atrás también y los maderos. Mirad este truquillo aquí debajo. Bueno, nosotros hemos comprado también por ahí unas especie de cestas que encajan aquí, tenemos tres. Aquí debajo justo van las sillas, esto es la mesa, esto es una mesa plegable. Nos gusta más llevarlo en este formato que la típica mesa grande, más que nada porque esto no ocupa nada y no pesa nada. Y los maderos, en este modelo T6, al final hay que aprovechar los espacios que se tienen. Como veis, si hago así, este madero entra hasta ahí y queda súper bien. Y así como entra uno, entra dos. Esto no lo hemos inventado nosotros, ya viene de fábrica así. Maderos aquí, así que perfecto. Y esta la manta para el perro para que no suelte perros. Quedaría con la cama montada. Como veis, hay bastante espacio aquí adelante, se puede tener aquí la ropa, lo que quieras, tienes los asientos libres, incluso para dejar la ropa, las mochilas, las tablas de snow, a veces las llevamos nosotros aquí adelante atravesada. Y la cama quedaría así, tiene 1,50 de ancho, más ancha que la cama seguro que todos los que estáis viendo de casa, y de largo pues tiene aproximadamente 1,90, no llega a 1,80 y pico largos, que bueno, para mí y para mi novia da de sobra, y para el perro cojonudo, más todavía.
Entonces, bueno, tiene también una, el colchón tiene una parte visco, en la parte de arriba es viscoelástico, el resto pues es, no es, deja de ser una espuma, pero es bastante cómodo. Se sujeta, como veis, sobre las tablas que os había comentado, las dos patas hacen de soporte más hacia el exterior, y aquí, aprovechando el baúl que habíamos hecho a tamaño, sujeta también todo el baúl en esa parte de la cama, creando una estructura muy sólida. Y si me tumbo, pues perfecto. Esto es. Bueno, otro de los puntos fuertes que hemos hecho de la camperización que hacen que sea posible es esto que vais a ver aquí. Es muy barato y súper útil. Las tres tablas que hemos enseñado antes, bueno, esto nos faltaría recubrir con un borde como este, quedarían a modo de bandeja, sujetadas por estos cuatro cajones que permiten meter cosas. Nosotros tenemos la ducha para cocinar, en este otro tenemos utensilios de cocina, por aquí hay ropa, almohadas, etc, pijamas y demás. Vale, y estos cajones, ¿cómo los hemos hecho? Muy sencillo, esto es una cajonera de dormitorio de IKEA. Esta igual. Entonces, las dos cajoneras van a los lados, esta con cinta doble cara no se despega en la vida, esto es imposible, va pegado sobre ella formando la estructura. Hemos dejado la fila de asientos de atrás, con lo cual todo esto queda perfecto a medida. Como veis, la medida es exacta, se ha recortado un poquito así. El truco es el que os comentaba de los colchones, son los que se os van a moldar y os van a hacer cómo hacerlo. Tenemos un depósito de agua, la ducha se metería dentro y puede salir, lo cual quiere decir que vale para ducharse, para fregar, para lo que quieras. Este depósito me parece que es de 15 o 20 litros, la verdad que no lo recuerdo, pero bueno. Y por ahí detrás tenemos ropas, cazadoras, saco de dormir, material vario. Hay mucho hueco, porque esto, como baja en triángulo, tenemos muchísimo hueco por ahí atrás, sábanas y demás cosas. Y esta sería la vista salón, digamos, la vista principal, como suele estar siempre la furgoneta en condiciones normales. Me gusta quitar la fila del medio porque tenemos esta especie de salón que, bueno, que dentro hace más cómoda la supervivencia. Bueno, el tema de la nevera es una de 35 litros me parece, pero es muy útil porque le entran botellas de litro y medio de pie. Y al final, bueno, pues para dos personas esto es de sobra para varias semanas de viaje. Es una Movicool, como podéis ver, y funciona, la verdad que funciona muy bien. No suele ir aquí. La nevera, generalmente, este asiento giratorio suele estar puesto hacia adelante, entonces la nevera tiene un sitio fijo aquí. Y generalmente va aquí siempre en viaje. Cuando no estás en viaje y estás en cualquier sitio, la nevera pasaría aquí, ¿sí? Y así está junto al baúl. Baúl casero a más no poder. Lo que hemos hecho es un baúl que por dentro va sujetado a los anclajes de aquel sitio, ¿vale? Con unos tirajes, y permite, aparte que se quede la puerta enganchada allí, por el hecho de la gravedad, pues guardar cosas como oscurecedores y un mogollón de historias que al final, cuando vives en furgoneta, lo mejor es tenerlo ordenado, pues si no, luego acaba todo por ahí. En cuanto al baúl, los asientos hemos aprovechado, esto lo compramos por Amazon por 4 duros. Todo tipo de organizadores siempre están de más. Ahora lo tenemos vacío porque justo ahora no estamos en un viaje activo, pero esto siempre está lleno de cargadores y móviles, historias, documentaciones y demás.